Bienvenido al primer video tutorial de Talk. En este primer video aprenderás qué es Talk y cómo instalarlo. Talk significa por sus siglas en inglés The Open Conversation Kit, que traduce al español el kit de conversación abierta. Talk es una plataforma conversacional de código abierto que permite crear agentes conversacionales más conocidos como bots. Los dos elementos más básicos de Docker son las imágenes y los contenedores. Un contenedor es una unidad estándar de software que empaqueta el código y todas sus dependencias para que la aplicación se ejecute de forma rápida y confiable de un entorno informático a otro. Una imagen es un paquete de software ligero, independiente y ejecutable que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación, código, tiempo de ejecución, herramientas del sistema, bibliotecas del sistema y configuraciones. Para la instalación de Talk, utilizaremos imágenes de Docker. ¿Cómo funciona el proceso? A partir de un Dockerfile, construimos una imagen de Docker y ejecutamos un contenedor de Docker. Dockerfile es un documento de texto que contiene todos los comandos que normalmente ejecutaría manualmente para crear una imagen de Docker. Docker puede crear imágenes automáticamente leyendo las instrucciones de un Dockerfile. Imágenes de Docker son la base de los contenedores. Una imagen es una colección ordenada de cambios en el sistema de archivos raíz y los parámetros de ejecución correspondientes para su uso dentro de un tiempo de ejecución de contenedor. Una imagen normalmente contiene una unión de sistemas de archivos en capas apilados uno encima del otro. Una imagen no tiene estado y nunca cambia. Contenedor de Docker. Es una instancia en tiempo de ejecución de una imagen de Docker. GitHub es una plataforma que permite alojar, revisar código, administrar proyectos y crear software de código abierto y de negocio. El código fuente utilizado para crear las imágenes de Docker, así como los archivos de composición de la ventana acoplable utilizados para iniciar el kit de herramientas Talk, están disponibles en el repositorio de GitHub. El primer paso de la instalación consiste en descargar Docker. Para usuarios Mac, ingresar al sitio web https://www.docker.com/get-started y descargar el instalador para Mac. Para usuarios Windows, ingresar al sitio web https://www.docker.com/get-started y descargar el instalador para Windows. El segundo paso de la instalación consiste en instalar Docker. Para usuarios Mac, hacer doble clic en el archivo de instalación descargado docker.dmg y continuar con la instalación. Para usuarios Windows, hacer doble clic en el archivo de instalación descargando docker.exe y continuar con la instalación. El tercer paso de la instalación consiste en ejecutar Docker. Para usuarios Mac, en el Finder, abre la carpeta /aplicaciones y, a continuación, haz doble clic en Docker. Para usuarios Windows, abre el menú Inicio /Programas y, a continuación, haz clic en Docker. El cuarto paso del proceso de instalación consiste en abrir una terminal. Para usuarios Mac, en el Finder, abre la carpeta /aplicaciones/utilidades y, a continuación, haz doble clic en Terminal. Para usuarios Windows, abre el menú Start, Inicio. Haz clic en la opción Run, Ejecutar. Escribe en el recuadro CMD y haz clic en OK para abrir la consola. El quinto paso para el proceso de instalación consiste en obtener la última versión del Dockerfile. Para usuarios Mac, ejecutar el comando en la terminal. Para usuarios Windows, ejecutar el comando en la consola. El sexto paso de instalación consiste en obtener el script para iniciar Mongo en modo de conjunto de réplicas. MongoDB es una base de datos distribuida de propósito general, basada en documentos, creada para desarrolladores de aplicaciones modernas y para la era de la nube. Para usuarios Mac, ejecutar el comando en la terminal.
Para usuarios Windows, ejecutar el comando en la consola. El séptimo paso del proceso de instalación consiste en obtener el archivo de entorno. Compose admite la declaración de variables de entorno predeterminadas en un archivo de entorno llamado .env, ubicado en la carpeta donde se ejecuta el comando docker-compose, directorio de trabajo actual. Para usuarios Mac, ejecutar el comando en la terminal. Para usuarios Windows, ejecutar el comando en la consola. El octavo paso del proceso de instalación consiste en lanzar la pila. Para usuarios Mac, ejecutar el comando en la terminal. Para usuarios Windows, ejecutar el comando en la consola. El noveno y último paso del proceso de instalación consiste en verificar que TOC está ejecutándose. Ingresar en el navegador la dirección localhost 2.80, la cual redireccionará a la página http://localhost/login. Se visualizará la pantalla de inicio de sesión de TOC.